¿Y qué tal? Hoy volvemos a Minecraft y en esta ocasión vamos a empezar a hacer una armadura mejor que la que llevo. Hablaremos de obsidiana en este caso. Y por otro lado, aparte de que me dará mejor protección, también me da, como veremos en breve, a ver, nos quitamos la de roca. Vale, una vez llevas toda la equipación completa, te da resistencia al fuego y te potencia lo que es la energía. De hecho, me ha dado como, bueno, no sé, no paran de subir corazones. No sé si me ha dado una barra extra. No lo sé. Vale, guardamos la obsidiana por aquí. Y esta armadura que de momento no necesito. No me da protección completa. Solo me da 8. 8 de 10. O sea que no es la mejor. Pero como tiene protección contra el fuego, me viene muy bien para ir al Nether. A ver, ¿ves? Corazones máximos 20. Salud máxima en este caso. La dureza no sé a qué se refiere y resistencia al derribo que tampoco. Pero bueno, que no es mala. Hay mejores, seguramente. Como veis, ahí lo podéis fabricar de todo. Hay unas que se iluminan. No sé si podré fabricar algo. Hacemos Zeus Light. Esto no sé ni qué material es. Spellsite. Ah, teóricamente. Buah, hay aquí demasiados materiales. Y todo esto se puede encantar, lógicamente. Vale, una que estaría muy bien es hacerme algo que ilumine. Las iluminadas tienen buena pinta. Pero no son baratas. Headfirst. Aquí no tienen habilidades. Nada. No tienen habilidades. Solo las últimas tienen habilidades. Amatista. Amethyst Light. Amatista tengo. No. Timbar, Copper. Aluminio, Onyx. Ah, Spalcite chungo. Vale. Teóricamente con esto se puede fabricar. Creo que no. A ver. A la de Onix. Un momento. Aluminio Onix. Vale, la de Onix sí, pero no es esta. Supone que hay una mejor. Vale, necesito piedra luminosa con esto. También me lo podría hacer, pero vamos a dormir. Y con 20 corazones vamos a ir a explorar. Ponemos esto por aquí. Ah, mira, amatista tengo 22. Vamos a aprovechar eso, que tengo 20 corazones. Buscaremos algún sitio al que ir. Alguna mazmorra. Tenemos las torres y tenemos esto. Vamos a intentar ir aquí a ver qué es.
Y hay otra cosa que tampoco sé qué es. Iremos a esta. Al este. Vale, me ha envenenado. No sé dónde sale tanta bruja, pero aprovecharemos a ver si subimos de nivel. Veneno 31 segundos, lentitud, bien. No tengo leche, evidentemente, así que voy a morir. Ponemos la chuleta de cerdo aquí y hacia el este. Tengo lentitud y poca vida. Qué bien. Me falta poco. Ahora empezamos a recuperar corazones. Pues dirección este. Podría matar cerdos, pero de momento los voy a dejar vivos. Es esto. Una mini mazmorrilla. Bueno. Aldeano que no da nada. Y este que es un timador nato. Ahora, ahí os quedáis. Me llevo vuestro hierro. Y vuestro oro. Bloque de hierro. Creo que sí. Eso de bloque de oro, perdón. Oh, no. Esto no puedo llevármelo. Vale, el cofre por aquí. Tenemos 7 manzanas. Bueno, hay de todo un poco. Mucha comida ahí. Filetes, patatas. Y esto por aquí. Los hornos están vacíos. Vale. Ahí no hay nada. Está todo explorado. Vamos a mirar el segundo piso. Vale, como estructura es un poquito. A ver, está bien, pero es cutre. O sea, faltan, para mi gusto faltan cosillas. Puede ser que debajo haya algo. ¿Y eso qué es? ¿Caldero? Magma. Vale. Este aldeano, ¿qué le pasa? Peletero. Vale, otra estructura. Esta no me gusta. Podría ser mucho mejor. Mapa. Vale, aquí tenemos una cosa extraña. Podemos ir hacia una torre. Las torres siempre son interesantes, pero habrá pillamiento. 90% seguro, ¿eh? Comemos. Esto es una torre. Teóricamente sí. Y no sé si fue la que pasé hace poco. O solo es una estructura aleatoria. No escucho arañas. Vale, este es el punto este circular. No es lo que busco. Vale.
Seguimos buscando. Hubo un momento que vi un montón de torres. La continúa, por supuesto. Tanto árbol, no veo nada. Vale, ya a lo lejos veo una. Voy a dirigirme a lo seguro. Encontrar una armadura que aguante mucho más. Aquí hacía falta una espada encantada, pero bueno. Hay que ir despejando planta a planta. Y tener mucho cuidado con el boss final. Vale, aquí tenemos la entrada. Vale. Vale, planta baja despejada. Vamos a iluminar un poco la zona. Vale, aquí creo que ya estuve. Es posible. Vamos a dejar algunas cosillas que no me van a hacer falta ahora mismo. El filete crudo, todo lo que sea crudo, lo dejo. Caña de azúcar y madera, ya vendré si la necesito más adelante. Aquí tenemos escaleras, segundo piso. Vale, creo que vienen de arriba. Vale, quitamos los spawns. Y hacemos limpieza, que esto está minado. Vamos a comer, que me está bajando los corazones, que da gusto. Vale, se supone que puedo cargar hasta 20. Vamos a esperar un poco. Vale, se recargan súper rápido. Continuamos con la lucha. Aquí me voy a llevar un montón de arcos. ¿O no? Bueno. Subimos. Antorchamos también. Antorcha. Antorcha es mejor que picar, ahora que lo pienso. Antorcha en teoría no sabes más. Le voy a poner zombie enano. Dando a todas mis antorchas, le he dado. Me las están robando esta gente. Vale, ¿quién me pega? A zampar. Thank you.
Vale, dejamos que se maten entre ellos. Vale, uno muerto. Y listo. Lana blanca, carbón que sí que me llevo. De momento me llevo cosas que luego tiraré, pero bueno. Y ahora aprovechamos y nos llevamos experiencia. Escuchando muchísimas arañas. Comemos. Y avanzamos si nos deja las arañas. Araña de cueva. Uy, se está pegando con la pala. Vale. Vamos a hacer una cosa. Uy, esto aquí. Esto aquí. Y si tenemos las cosas cerca, unas de otras. Vale, tengo un problema importante, o dos. Vale. Ay, que me caigo. Vamos a comer. Un momento tranquilo, que me recupere. Un momento. No entiendo por qué se quitan las antorchas. ¿Te dejaban dormir? No. Vamos a dejar que llegue el día. Supongo que será más fácil luchar, ¿no? De día. ¿Cómo baja la armadura? Yo es que lo flipo. Maldita sea. ¿Dónde han salido estas dos? Vale, nunca luches al lado de una ventana. Comemos. Antorchar todo, tú. ¿Tú ves? Uno súper chetado. ¿En serio? Me quemo. ¿Cuántos pisos tiene esto? Baja, 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 baja. Vale, ya pueden salir más, ¿eh? Al menos eso hemos conseguido. Un poco, come, no, ¿qué está pasando?
Estate quieto. No quiero saber nada de ti. No, 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 que está aquí el boss. Ahí despejando planta, planta. ¿Qué me pega? Las arañas están en el techo y no las veo. Vale, los que han caído hay que ir a rematarlos. Mis antorchas. Bien. Vale. Vale, me queda poca vida. Poca armadura me queda. Vale. Caña de pescar, que me la voy a llevar. Si no la tengo que fabricar. Calabazas y sandía. Comemos. Siempre hay que ir al máximo a poder ser. Vale, a ver si podemos matar al chetado. Así que lo mate el jefe. Voy a dejar con el chetado. ¿Cuánta vida tiene? Resistencia al fuego, pero no la veo por ningún lado, ¿eh? Dejarme vivir. Estrategia pura, ¿eh? Este bicho tiene mucha vida. Vale, cuidado. Comemos. Esperar a recuperar un poco de vida. Y abajo aún tengo al jefe, o sea que no penséis que esto está ganado. Esto es un don nadie. Recuperamos vida. Se ha caído. No sé si tira por él. Voy a bajar en cuanto pueda. ¿Dónde está el boss? ¿La araña invisible? ¿Qué es eso que me ha atacado?
sinceramente. Me están pegando y no sé ni cómo. Au. Recupérate. Míralo. Au, au, au. Buah, qué poca vida me queda. O poca vida, no, poca armadura, quiero decir. Cuando se me roca el casco ya no tengo 20 corazones. Para volver en caso de que me tenga que retirar. También es cierto que una retirada a tiempo es una victoria. Voy a hacer eso, voy a ir a casa, voy a hacerme una armadura nueva y vuelvo. Creo que va a ser lo más inteligente. Equipación nueva, estamos a tope. Y vamos a volver a la mina. O sea, a la mina, sí. A la torre. Aquí. Espero que todo siga igual. Aquí. Sí. Aún le oigo. Vale. Pues no. Hola. Cuando me quedes pocos corazones, ¿ves? Nos recuperamos. Me deja la armadura hecha un Cristo, como si lo viera. Lo malo es el último bicho que seguramente ha desaparecido. Lo tenía casi muerto. Vale. Máximo de vida. Uy, ha muerto, ¿en serio? Ha muerto. 6 diamantes, bloque de arcilla. Un papel. ¿Qué está pasando? ¿Es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Baja, 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 que muero, que muero. Se está destruyendo la torre. Au, au. Corre. ¿Cómo mola? Un montón de piedra. ¿Seguirá por aquí el bicho ese? No, el bicho chetado ha desaparecido. Qué lástima, tenía casi muerto ya. La torre ha terminado de romperse. Vamos a ver qué ha quedado. Ya que estoy, voy a conseguir un montón de materiales. Aquí ya está completamente destruido. Vale. Un momento, que he visto ahí algo. ¿Ladrillos del Nether? No. Un montón de cosas ahí, ¿no? Es como una especie de cofre oculto o algo así. No sé. Peces, un montón de comida, espada de hierro. Bueno, lo mejor que hemos sacado han sido los diamantes. Muy bonito. Me gusta. Torre destrozada y completada. Y le hacemos un pantallazo. Así que nada, espero que os haya divertido
Y nos vemos en el siguiente. Adiós.